Hola hola buenas noches bienvenidos buenas, eh. buenas noches buenas noches Inge. buenas noches buenas noches. buenas noches a todos qué bueno verles por acá eh, sin perder sin perder perdón mucho el tiempo verdad vamos a proceder a pasar listado de asistencia ya le llamo Hoy estamos miércoles doce, verdad? Eh, Cruz Elizabeth, Cruz Elizabeth, no está María del Carmen. Presente. Ok, gracias. Ena. Presente, buenas noches. Buenas noches, Ana Marcela. Presente. Perfecto, Julio. Presente. Melissa. Presente. Nidia. Presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Nancy? Nancy, Nancy, ¿me escucha? Carla, Carla Melisa, Carla Melisa, ¿Dónde está. Eh, María Victoria, presente. Martín Anthony, presente. Estefanía Carolina. Estefany Carolina. María Ingeniero. Eugenia, sí, diga. Pero ahí está escribiendo la compañera Carla Melisa. Carla Melisa. Ajá, chat que tiene problemas con el audio. Ah, vaya. Gracias. Aquí ya le puse presente. Estefany Carolina. No está. María Eugenia. María Eugenia. Está María Eugenia, la logran ver. Parece que no vea. Iris Michel. Presente, ingeniero. Excelente. Marvin Miguel. Presente. Excelente. Vaya, voy a repetir a aquellos que no me han respondido. Cruz Elizabeth. Presente. Bye. Eh, Nancy Yamilet. No está. Stephanie Carolina. María Eugenia. No está. Bye. Bueno, señores, les comento que vamos a entrar a un nuevo tema que se llama formato condicional Hasta este momento nosotros hemos aprendido dos tipos de formato, formato de texto, formato de número, formato de número personalizado y ahora vamos a formato condicional. ¿Qué es eso? A ver, Melisa usted me pudiera decir qué se le viene a la mente después que yo le recordé, ¿verdad? Lo de formato de texto, formato de número, formato de número personalizado. ¿Qué se, me, se imagina usted si yo le digo formato condicional? Mm, que debe cumplir un requisito para tener el formato que uno desea. Excelente, Melissa. Qué bueno, me alegro, me alegro que se nos iluminó la mente perfectamente. Gracias. Así es, usted lo ha dicho. Formato condicional es cuando una celda o grupo de celdas deberían de cumplir una condición para aplicarles ese formato que nosotros queremos establecer. Así es. Entonces, ese es el tema de este día, el formato condicional, que si un rango o una celda cumple una condición, se le va a aplicar el formato. Y si no la cumple, pues no se le va a aplicar, obviamente, ¿verdad? Vaya, por ahí, por el WhatsApp, y para ya no complicarme durante la clase, dije yo, les voy a enviar el, los archivos de, de los ejercicios en el WhatsApp. ¿Ya lo vieron? Sí, eso estuvo excelente. <laughs> ¿Verdad que sí, Anthony? Este, ahí se los incluye desde hace, ah, de hace rato, antes de las seis, se los, se los mandé. Y de todas maneras ahí quedan ya para todo, ¿verdad? No es necesario que por cada ingreso yo tenga que estarles enviando el mismo archivo. En el WhatsApp ahí quedan. Así que me hacen el favor de ahí abrir, ya le digo, el que se llama remesas. Y yo voy a proceder a explicar. Recordemos mantener la cámara encendida. Elizabeth, ¿pudiéramos encender la cámara, por favor? Elizabeth, Elizabeth, Hernández. Estamos presentes, Elizabeth. Sí, Encendamos la camarita, entonces. Bien, ha llegado a la casa. Ah, Pero ya cuando llegue a con... la casa, lo estoy escuchando ahorita. Está con el celular. Sí, estoy en el celular ahorita. Vale, cuando llega a su casita, la enciende, oye. Vaya, Lick, está bien. Vaya, Eugenia. Necesito mencionar a su camarita. Eso, manténgala encendida, oye. Bueno, procedo a explicar. Comparto mi pantalla. Y aquí tenemos el ejercicio que yo les envié. ¿De qué trata este ejercicio? Bueno, tenemos acá un reporte de vendedores y remesas para el mes de diciembre del 2005. Ya hace rato, ¿verdad? No me importa el título en realidad. Eso es eso lo que me interesa a mí. Pero sí me interesa saber que tenemos estos encabezados de columna, que son vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y número de remesas. Vamos a aplicar el primer ejercicio para el caso de que quisiera yo resaltar o aplicarle formato a la zona que corresponden a Chalatenango. Es decir, desde la E6 hasta la E43. Pero quiero distinguir, quiero aplicarle un formato solo a las celdas que cumplan con el requisito que la zona sea Chalatenango. Entonces, permítanme que me salí de compartir. Vale, hoy sí, cuántas celdas tendrán este formato: una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 celdas cumplen con esto. Yo pudiera decir, ah, yo aquí a Charlatenango me voy a ubicar en este Charlatenango y le voy a poner, por ejemplo, relleno amarillo. Luego voy a copiar con el comando de copiar formato, le voy a copiar este formato a este otro Charlatenango. Eh, voy a utilizar el doble clic en copiar formato para seguir solo aplicando al resto de celdas. Aquí sombreo este rango, este otro ranguito aquí también. Aquí hay otro chalatenanguito, otro chalatenangos aquí. Y ya. Pues sí, sí se puede hacer manualmente. Claro, nadie dice que no, pero qué tal si no fueran... 43 filas, sino que fueran 1256 filas. ¿Tendríamos nosotros la paciencia de tener que hacer esto manualmente? Pues si no conocemos las opciones de formato condicional, ni modo, ¿vea? Hay que hacerlo manualmente. Pero ya cuando vamos ahí por la fila 100, nos comenzamos a preguntar: ¿y no habrá alguna manera de hacer esto más rápido? Estamos en la era de las computadoras. ¿Cómo es posible? que no exista algo más rápido claro que sí existe y es el formato condicional cuál va a ser la condición en este caso la condición va a ser que el contenido de las celdas en la columna E sea el correspondiente a la palabra Chalatenango perfecto antes de proceder y como en este momento ya tiene formato se lo voy a quitar Voy a simplemente dar clic varias veces en deshacer pegado especial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve veces. Se lo tuve que quitar. Procedamos a hacer lo mismo, por favor. Ese formato que le aplicamos de manera eh, manual, se lo quitamos. Bye. ¿Estamos listos? Sí, ingeniero. Ok, ¿cómo es que vamos a proceder con esto? Vamos a sombrear el rango desde la E6 hasta la E43. Y luego, en la ficha inicio, grupo estilos. Tenemos un comando que se llama justamente como el nombre del tema que estamos viendo en este momento: formato condicional. Le damos un clic. Y usted va a poder observar que nos aparecen ciertas opciones ya predefinidas, como son reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos. Por el momento, estas cinco opciones que vemos al inicio no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar nueva regla, borrar reglas y administrar reglas. Es así. Vamos a comenzar con nueva regla. Démosle un clic a nueva regla entonces. Entonces nos aparece este cuadrito de diálogo, ¿verdad? Que tiene varias opciones. No nos vamos a detener en. Ninguna, excepto la número 2. ¿Por qué? Porque el Excel nos está diciendo aquí, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y esto lo pronuncio como que fuera una pregunta. ¿Que contengan? Es decir, el Excel nos está preguntando, qué contengan qué cosa? Aquí le vamos a especificar nosotros, en la parte inferior, lo que nos vuelven a preguntar, valor de la celda, entre. ¿Cómo que entre? Si yo no quiero entre. Yo lo que quiero es que sea igual a. ¿A qué? A chalatenango. Entonces voy a cambiar el operador lógico. En este listado voy a elegir igual a. Y luego en la casilla del lado derecho voy a escribir exactamente lo que quiero que me cumpla como condición o criterio, que sería chalatenango. Ya le escribí el criterio. Ahora me pregunta el Excel: ¿Qué formato quiere usted aplicarle? Me voy aquí, a, me voy aquí a, a formato. Y como yo quiero un relleno color amarillo, me voy a la pestaña relleno y elijo el color amarillo. O el color de su preferencia, ¿verdad? No tiene que ser exactamente amarillo. Luego le damos a aceptar. Luego le damos a aceptar. Y mire, ya no tuve que copiar. El formato. El Excel dijo: Voy a ir a buscar Chalatenango. Allí donde encuentre Chalatenango, le voy a aplicar el formato establecido. Solo donde encontró que se cumplía esa condición, le aplicó el formato. Y el Excel no tiene por qué equivocarse. El Excel es exacto. El Excel no comete errores. Si hay un error, en el proceso que estemos realizando es un error humano, es decir, es un error nuestro, no del Excel. ¿Estamos entendidos? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ¿sí? dígame. La consulta. Este, cuando dice, ¿verdad? Que es exacto y todo, incluso hasta con la mayúscula, en ese caso sí, digamos, vea, eh, se nos hubiera ido el error de dado de poner la chelatenango con C minúscula. El error, el, el error ortográfico también verdad siempre lo hubiese marcado fíjese que ya me generó la duda <laughs> vamos a hacer la prueba vámonos a formato condicional y voy a aprovechar a utilizar a administrar reglas por qué por qué les estoy diciendo esto porque ya tengo una regla establecida y es la de que me cumpla con el criterio que el texto diga chalatenango. Entonces, con administrar reglas, yo puedo ir a ver las reglas que ya creé. Vamos a ver. Aquí tengo la primera regla, miren. Le doy un clic a ella. Me dice: valor de celda igual chalatenango. Se le aplicó el formato amarillo relleno amarillo. ¿A quién? Al rango que, que inicia desde la E6 hasta la E43. Pero yo lo que quiero es modificar esa regla. Tengo que darle clic a ella y luego irme al comando editar regla. Si yo quisiera eliminar esta regla, le daría clic a eliminar regla. Si yo quisiera crear una nueva regla, a ese mismo rango, le voy a dar clic a nueva regla. Pero, por el momento, yo lo que quiero es editarla, es decir, modificarla. Vamos a ver, editar regla. Y llego al mismo cuadro de diálogo con el que inicié hace algún momento. Donde me vuelve a preguntar, valor de la celda igual a Chalatenango. Le voy a cambiar a este nombre Chalatenango, se lo voy a cambiar a mayúscula todo. Galatenago. ¿Le dejo el mismo formato o oh, no? Para hacer una diferencia le voy a poner formato, digamos, color verde claro. Le doy a aceptar. ¿Le doy a aceptar? ¿Le doy a aceptar? Ahí está la respuesta. ¿Qué podemos inferir acerca de esto? ¿Quién me preguntó? Perdón, no me recuerdo. Yo, pero fíjese que yo lo hice con solo minúsculas y no me lo, no me marcó. ¿Me comparte su pantalla? Ah, ok. No sé si ya ven ahí. Eh, Todavía no. Hoy sí eso lo déjeme eh, hágame un favor maximiza la ventana ajá ahí está es que no lo tenía en la para ahí ok este entonces bueno ahí tengo seleccionada la formato administrar reglas uh -huh. y editar reglas. yo le daba acá y acá le puse ah pero creo que ese espacio influye Ah, creo que tiene un espacio ahí, ¿verdad? Ajá, se lo eliminé, a ver, ¿qué tal? Ahora sí. Acá. Ah, Era el espacio, ajá. El espacio, acuérdese. Ah, pues hay que tener cuidado con eso, me imagino. Sí, por supuesto, el, para el Excel el espacio cuenta. Ah, ok. Para nosotros como humanos es invisible, uh -huh. pero para el Excel no. Oye. Ok, perfecto. Bueno, ya vimos que con mayúscula y minúscula. Sí, uh -huh. funciona. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, le voy a poner a usted un ejercicio. El ejercicio va a ser eh, que me le aplique en base a reglas de formato condicional. Necesito espérame, que quiero ver qué tenemos aquí en este ejercicio. Necesito que me le aplique eh, relleno azul, azul claro, ¿verdad? O celeste si queremos decir celeste. Ah aquellos pagos que oscilen entre veinticinco mil hasta setenta y cinco mil, ¿ok? Quedo pendiente. Perdón, ingeniero azul claro, ¿dijo? El color que usted desee. No tiene que ser azul, claro. El que usted usted le guste más. Dijo veinticinco mil a setenta cinco mil, ¿verdad, ingeniero? Correcto. Ingeniero. Ok, súbame manitas, si van terminando, porfa. Súbame manitas. Ingeniero, buenas noches. Yo me conecté un poco tarde, creo que ya había pasado la asistencia a usted. Eh, sí, creo que sí. Nancy, ¿verdad? Voy a buscarla, perme. Nancy, hay que procurar venir tempranito, oye. Sí, gracias, ingeniero. बना Estefan y Carolina, no sé si ya está por aquí. No, ¿verdad? Estoy chequeando la, la asistencia de nuevo. Eh, María Eugenia. Aquí estoy. Ajá, me vino tarde también, ¿verdad? A las nueve y seis minutos creo que entré. Hay que estar antes de las nueve. ¿Ah? Nueve y seis minutos creo que entré. Vale, pero hay que estar antes de las nueve hoy. Ok. Bueno. Ya veo varias manitas por ahí. Eh, le vamos a pedir a Marvin que nos ayude con, con este ejercicio. Nos comparte pantalla y nos explica qué fue lo que hizo. Vaya, ingeniero, le voy a compartir la cámara porque estoy ah, trabajando vale. en mi computadora. Vaya, está bien. Aquí está el ejercicio. Ok. Y aquí está la forma con la que lo hice. En esta ocasión, si usé la, la opción entre. Le puse los 25 mil y los 75 mil. Correcto. Aceptar y el color. Perfecto. Ok. ¿Y, y se cumplió el hecho de haberlo? Eh, el hecho de haber puesto un rango de números desde 25 mil hasta 75 mil. ¿Se cumplió exactamente? Sí, sí se cumplió. Tengo exactamente las cantidades esas, este. Con el color celeste. Perfecto. Gracias, Marvin. Bueno, bajemos manitas. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. ¿Alguna duda, señores? No, ingeniero. Vale. Bueno, otro ejercicio entonces. Necesito que me destaque con el color que usted quiera a aquellas celdas de la columna Banco que correspondan al Banco Agrícola y al Banco, oiga bien, y al Banco de Comercio. Quedo en espera. Ya veo tres manitas. Estamos esperando. Vaya, necesito más manitas. Si ya terminaron, por favor me suben la manita. Yo, independientemente que hayan terminado o no, a cualquiera le voy a preguntar. Anthony, ¿nos pudiera ayudar? Ahorita, ingeniero. El... ¿Está Anthony? No sé. sé si puede ver ahí. Sí. Cuéntenos qué fue lo que hizo. Bueno, yo me... Seleccioné. Anthony, hay algo que le genera eco ahí. Los dispositivos, Ah, es que están dos. Ah, pues apaga el micrófono del segundo. Ahorita. Uh -huh. A ver. Vale, cuéntenos. Este, no sé si escuchan, ¿sí? Sí, hoy ya le escuchamos mejor. Bueno, seleccioné el área donde están los bancos. Y me fui a, al grupo de estilos, en el formato, formato condicional. Le coloqué nueva regla. Me, me coloqué en esta área de, dice, formato únicamente en las celdas que contengan. O sea, acá. Anthony, perdón. Dígame. Eh, fíjese que, como ya lo tiene hecho, sería ah. mejor que nos muestre las reglas que ya creó. Porque si no, la va a tocar hacer nuevas. ¿Me explico? Ahorita, ahorita. Entonces, administrar reglas. Correcto. viene aquí. ¿A dónde, dónde me tengo que meter para que la puedan ver la regla que utilicé? Tiene que darle un clic a esa regla que tiene ahí en la fila con color verde. Ahí, cabal. Y le doy regla. Ahí está. Bueno, entonces me coloqué y donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Siempre me quedé en el, en el entre, ¿va? porque como eran dos bancos distintos los que solicitaban, entonces ah, coloqué el sí. agrícola y el comercio. Y le coloqué luego, luego el formato en el color que cualquiera que usted dijo que pusiéramos. Bueno, en el caso yo puse verde y fue así como me salió. Ah, ok, entiendo. Eh, fíjese que yo lo hice de otra manera. Ajá. Vamos a ver si alguien más coincide conmigo, pero yo veo que sí, le funcionó a Anthony. Oye, muy bien. A ver, ¿cómo lo hizo eh, Julio? ¿Lo hizo de otra manera o coincide con Anthony? Pues la verdad, igual, de misma, la misma forma, ingeniero. Ah, vale, ok, le vamos a consultar a alguien más entonces. Marcela, ¿y usted cómo lo hizo? Igual que el compañero. Igual que el compañero. ¿Y cómo lo hizo Nancy? Eh, yo lo hice diferente. Es que yo creé dos reglas. Ah, ok. Muéstrenos las reglas. Ok, voy. Cuéntenos. Tiene que sombrear el rango para mostrarnos las reglas, porque si no, no le van a aparecer. Tiene que iniciar la so el sombreado del rango desde la G6. Iniciamos sombreando en la G6. Sí, ahorita voy. Perdón, es que como me conecté un poco tarde, pero traté de, de agarrarle el hilo, va. Entonces yo lo que hice fue que sombreé acá. Uh -huh. En este caso me voy acá por formato condicional y como ya tenía creada la regla, entonces le doy en administrar reglas, ¿verdad? Correcto, correcto. Luego acá yo lo que hice fue crear dos reglas porque cuando busque, creo que le tengo que dar acá, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ahí es verdad. Sí. Entonces yo utilicé aplicar formato único, únicamente a las celdas que contengan y en este caso yo seleccioné texto específico porque creí que como se refería a, a algo específico, o sea, un nombre, entonces luego seleccioné aquí te texto específico que contienen y ya escribí el nombre. Ah. Ya le puse, eh, bueno, ya se lo hice, ¿verdad? Sí. Ya le puse el formato y le di aceptar, y luego lo que hice fue crear otra regla. Uh -huh. Pero utilicé siempre aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Utilicé nuevamente texto específico que contiene, escribí agrícola y le apliqué el mismo color, ¿verdad? Y ya le di ah. aceptar. Así fue que lo hice yo. Sí, está bien y sí le funcionó. Es otra manera de llegar al mismo resultado. okay es decir que usted utilizó una segunda regla para aplicar el mismo formato, pero independientemente que haya una, dos, tres, cuatro o el número de reglas que sea, el Excel siempre iba a actuar en este caso, solo que un poquito más largo, ¿verdad? Es decir que tenemos que crear dos reglas. Yo así lo hice también, Nancy. Oye. Me llama, me llama la atención cómo lo hizo Anthony, porque yo nunca lo había hecho de esa manera. Pero funciona. Y aprendí yo algo nuevo también. <laughs> ¿Y habrá alguna manera que sea prácticamente, por decirlo así, la manera correcta de hacerlo, ingeniero? Eh, en este caso, no. O sea, hay varias maneras correctas de hacerlo. Y eso suele suceder en el Excel en varios campos. No solo aquí. Oye. Bueno. Bajemos manitas. Ingeniero, ¿Hola? yo tengo una consulta. Dígame, Carmen. Yo no puedo eh, ir a ver el, para poder explicar dónde hacen la. Ay, ¿Cómo se llama? Las reglas. La administra, para administrar las reglas. Sí, pero cuando yo la selecciono no me abre nada. Vaya, muéstrenos su ah. trabajo. <laughs> Ahorita, 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 compartir, ¿no? uh -huh. verdad? Vale. Le voy a hacer como le estaba haciendo y se este me dicen que me estoy equivocando. Uh -huh. Yo le, me estoy yendo aquí a administrar las reglas, lo selecciono y yo solo lo doy a aceptar. No, no le doy aceptar. No, no le doy aceptar. Vuelve a entrar ahí. Ajá, dice regla. Observe ¿Tres? arriba, dice un comando que dice editar regla, es decir, como ah. que yo la va a modificar. Ok. Esa pues es la ahí. que me abre el comando. Ajá, okay. Ahí está. Gracias. Bueno, bueno. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Vaya, vale, ¿qué horas tenemos? Las 9:41, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. que Estamos en la jugada, como dicen por ahí, ¿verdad? Les voy a poner la respuesta del ejercicio que necesito me completen. Ya se los... Comparto un momentito. Vamos escalando de nivel, ¿verdad? Vamos haciendo un poco más complejo esto. ¿Qué tengo aquí? En la columna pago, tengo esta serie de pagos. Sin embargo, hay uno que tiene un relleno color azul y otro que tiene un relleno color rojo. ¿Cuál ha sido la característica? El que está en color azul es el valor más pequeño. El mínimo valor. En la celda que está en rojo es el máximo valor. Pero, ¿qué tiene de interesante esto? Que si yo, por ejemplo, digo que por algún motivo voy a cambiar este valor puede ser cualquier otro, que esté en cualquier otra celda, pero de la columna D, de pagos. Y se me ocurre cambiar a un número todavía menor que este 10.202, para que este formato de aquí se traslade para acá automáticamente. Veamos a ver si es cierto. Voy a escribir un número 500, por ejemplo. Presiono enter. No es magia. No es brujería. Es simplemente que yo aplique una regla de formato condicional. Si no me quiere creer, me voy a ir más abajo. Cualquier celda más abajo y le voy a escribir un 100. Se supone que ese 100 es más pequeño que 500. Yo voy a presionar Enter para que se traslade ese formato hacia esa celda que va a tener un 100. Parece que fuera magia, ¿verdad? No es magia, es formato condicional. Igual voy a hacer con este valor que dice 96.807, les decía yo que este es el número más grande, el máximo valor. Pero voy a cambiar a otro más grande para ver el efecto de que ese relleno rojo se traslade a ese nuevo valor más grande. Lo voy a escribir por aquí. Voy a escribir un 100, 1000, por ejemplo. Mire qué interesante. qué es lo que deberíamos de hacer eso se lo voy a dejar a usted que trate de hacerlo por su cuenta de acuerdo ay Melisa <laughs> ya le vi la boquita como quien dice Mm, me doy. <laughs> Investiguemos, señores. Nada cuesta. Oye. Bueno, quedo pendiente. Me sube manita cuando hayan terminado. Ingeniero, dígame. ¿Verdad que solicitó que hiciéramos exactamente lo mismo que usted hizo? Sí, con formato condicional. Pues ya lo hice. Bye. Súbame la manita, Anthony. Quedó en espera a los demás. Anthony ya lo comprobó es decir si cambia valores se le trasladan el formato va ok Seguimos con solo una manita. Estamos esperando. Ya me preocupé, quizás pidió otra cosa y yo hice una... <laughs> algo diferente. A ver, Anthony, muéstrame su trabajo. Yo le voy a decir si está bien o no. Vaya, ahorita. Bueno, según decía, quería que marcáramos el número inferior y el número mayor del de, de rango de pago, ¿verdad? ¿Cómo mm, no era lo, eso. Lo que yo quería era que al número menor, que era al este. número mayor, era este? se le aplicara un formato, ¿verdad? Sin embargo al hacer un cambio a un número, todavía a un menor o a un número aún mayor, ese formato se traslade sí, a este nuevo número, Ajá. Hacer exactamente esto. Sí, pero ¿por qué tiene varios en azul? Ah, que es que eso, eso era la del anterior, no lo quité, no quité la regla. No ah. Hay... Entonces hagamos esto. Sombríamos eh, sombreamos ese rango Ahorita. Y quitamos la regla que ya no corresponde. Perfecto. Sí, ya está. Es acabar la última. Le da a eliminar. Ahí está. Dele aplicar. Vale. Ahí está. Ahora hagamos la prueba de escribir números todavía menores o mayores. Ya. Vale, ahorita el menor que tengo es de nueve. De 9500. Digamos Perfecto. que yo quiero poner uno de 7000. Uy. Digamos, lo vamos a poner por aquí. 7000. Le doy Enter. Me cambia. Perfecto. ¿Y un número mayor? Ahorita el mayor que tengo es de 100,000. Digamos que ponga uno de 125,000. Le doy Enter. Cambia. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos bien, Anthony. Bueno. Dejo de compartir o muestro la regla. Eh, ya veo dos manitas más. Parece ser que Carmen y Marvin ya estamos bien, ¿verdad? Muéstrenos sus reglas entonces. Antonín. Sombreo el rango. Uh -huh. Me meto a formato condicional. Uh -huh. En el caso de la, de la primera, yo me coloqué en aplicar en aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Ok. En el cual donde dice aplicar formato a los valores para poner el inferior puse últimos ah. y como usted, y como usted solicitaba que solo colocáramos el inferior nada más solo uno digamos que si usted me hubiese dicho colóqueme los últimos 10 en todo ese línea yo hubiera puesto 10 en lugar de uno. Correcto. Pero solo me pidió uno. Correcto. Entonces coloqué uno ahí, en el formato coloqué un color cualquiera, uh -huh. le di a aceptar y ya me dio el, el número inferior de toda la tabla. Correcto. En el caso del superior utilicé el mismo formato, pero en lugar de ponerle el formato último puse el primero, o sea, el más grande de todos. De uh -huh. igual manera, como solo solicitaba uno, coloqué uno con un color en específico, pedí aceptar y ya me aparecía el, el de mayor rango. Excelente, Anthony, lo felicito. Gracias. A ver, ya veo cuatro manitas. Fíjense cómo está el Excel lleno de secretos. Gracias, Anthony, ya puede parar de compartir cómo el Excel está lleno de secretos, ¿verdad? Imagínense esta opción que teníamos ahí disponible y que pues no hemos tenido, digamos, necesidad de utilizarla. Pero cuando ya nos vemos con la necesidad y no conocemos estas opciones, es donde nos preguntamos, ¿y esto cómo se hará? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Es ahí donde vemos la utilidad, ¿verdad? De estas opciones que están muy, pero muy escondidas por ahí, ¿verdad? En el propio Excel. Bueno, bajemos manitas, señores. El día de mañana vamos a continuar con más ejercicios acerca de formato condicional. Ahí nos vamos a dar cuenta cuánta cosa hay oculta dentro del Excel, ¿verdad? Que, pues, eh, para eso precisamente estamos en un curso. Para poder conocer estas opciones para tener una visión más amplia de las posibilidades que tenemos al utilizar este programa, especialmente cuando trabajamos con números. Porque ese es el objetivo especial ahí de del Excel, ¿verdad? Trabajar con números, trabajar con cálculos. Pero el Excel no está limitado a solo crear fórmulas y funciones, cálculos normales, en otras palabras. Hay tantas cosas que hacer que usted ni se imagina. Bueno, yo les puedo decir que, si bien es cierto, conozco buena parte del Excel, pero no lo conozco todo. Hay muchas cosas que jamás voy a utilizar, ni tengo necesidad, ni la voy a tener. Entonces, no puedo decir que lo conozco en un 100%. Bueno, señores, a segundos de terminar, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo me les fue con este último ejercicio? Bien, Lick. <laughs> Más o menos, nos dicen por ahí, ¿verdad? Sí, okay. más o menos. A mí me costó un poquito. Sí, sí, me imagino. Es la novedad también, ¿verdad? No se preocupen, que por eso estamos en el curso. Pero yo también le tengo que poner ciertos retos, ¿verdad? Para que usted le sienta gusto a esta clase y que sienta que en realidad está aprendiendo. Eh, no sé si hay alguna pregunta hacia este momento. Por mi parte, no, ingeniero. Excelente, gracias, Nancy. Bueno, señores, ya son las 10 hoy, sí. Así que vamos a parar por aquí. Nos vemos el día de mañana. Paso buenas noches, vaya. ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches.